Ayarzo, directores de la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas, académicos de número y correspondientes, comité organizador de este seminario, señores y señoras invitados, colegas, estimados todos. La Academia Chilena de Ciencias Agronómicas, creada en el año 2008 por el profesor Ruy Barbosa y un número importante de destacados ingenieros agrónomos, se propuso ser un verdadero foro de profesionales de las ciencias agronómicas, cuyas actividades marquen pautas que sirvan a las políticas del desarrollo sustentable de la agricultura nacional. En este contexto, uno de sus objetivos primordiales es la difusión de conocimientos sobre ciencias agronómicas y el estudio de soluciones a problemas atingentes al desarrollo agropecuario, obtenidos a través de trabajos, seminarios y debates que finalmente la Academia presenta en un documento de posición sobre el tema estudiado y discutido. Es así como a partir del año 2009, esta Academia ha realizado 7 seminarios sobre diferentes tópicos. El primero de todos, en el año 2009, se tituló Desafíos científicos del desarrollo de la agricultura en Chile. En el año 2010, un seminario sobre vegetales genéticamente modificados en el desarrollo agrícola del país. En el 2012, un tema de todo interesante fue el cambio climático y sus impactos sobre la agricultura de Chile. El año 2013, la Academia encontró necesario, dado la creación de una enorme cantidad de facultades de agronomía y una gran diversidad de especialidades de los egresados de la carrera de agronomía, realizar un seminario sobre el futuro de la formación del ingeniero agrónomo en Chile. El año 14 trató un tema muy importante, que es la ciencia, agua y ordenación territorial. Y siguiendo con el recurso hídrico, en el año 15 trató un tema de las innovaciones sustentables para la agricultura del secano chileno. El año pasado, año 2016, la Academia consideró muy importante estar presente en regiones y realizó su seminario en la quinta región de Valparaíso con el tema Desafío de los sistemas de producción agrícola de región de Valparaíso, Chile, frente a la sustentabilidad territorial. Y siguiendo con esta política de llevar los seminarios a las regiones, hoy nos encontramos en la duodécima región de Magallanes para dar inicio a este 8º seminario científico de la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas, titulado Ecosistemas terrestres que sustentan la ganadería en Magallanes. Proyecciones y lineamientos para la investigación científica. La Academia no podía estar ajena a los problemas agropecuarios que vive actualmente esta región, la más extensa del país, con 132.297 kilómetros cuadrados en su parte continental. Junto a la minería, la pesca y el turismo, la ganadería de Magallanes tiene una gran importancia para la economía del país. Su ganadería ovina es más del 50% del total nacional y con su masa de ganado bovino presentan codiciadas características para los mercados de exportación, especialmente en los mercados europeos y asiáticos. Nuestro deber como chilenos y académicos del agro es proteger, conservar y, en lo posible, acrecentar la riqueza agropecuaria de la duodécima región.
estamos conscientes de las dificultades por las que atraviesa el sector. La degradación de sus praderas, quizás no detectado con la premura necesaria, ha llevado a disminuir de forma importante el número de cabezas de ovinos, y si no se encuentra una verdadera solución, el daño puede ser mayor y quizás irreversible. El cambio genético de la masa ovina con alto potencial de producción de carne y lana puede ser una vía para disminuir la masa animal sin producir grandes estragos económicos. Sin embargo, esto podría seguir escondiendo el deterioro de las praderas hasta llegar quizás a una desertificación. El cambio climático ha traído menos lluvias y menos nieve en la región, lo que ha incidido en una menor cantidad y calidad de forraje. Esto ha facilitado la aparición de malezas y plantas de menor valor nutritivo que finalmente son dañinos para la alimentación animal. Algunos piensan que el hombre en el futuro debe disminuir el consumo de carnes rojas y cambiar su alimentación preferentemente a una base de frutas y verduras, por lo que dicen que sería hasta normal la disminución de la masa animal. En ese mismo sentido, se piensa que el sustituto de la lana natural por fibras de origen sintético, pasando la lana a ser un producto de mucho lujo. La investigación científica especializada en una tarea fundamental para interpretar los distintos desafíos que depara el futuro, especialmente en esta región. En fin, estos son algunos de los temas que destacados de especialistas nacionales y nuestro invitado argentino, el doctor Gabriel Oliva del INTA, tratarán en este seminario. Del análisis y la discusión de ellos, abrigamos esperanzas para encontrar y proponer soluciones a estos difíciles problemas de la ganadería regional. Quiero agradecer a las instituciones que han hecho posible la realización de este seminario: el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, al Gobierno Regional, a la Universidad de Magallanes, a la Asociación de Ganaderos de Magallanes, a la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas y muy especialmente a su comité organizador de este seminario, porque no es fácil organizar un evento a tanta distancia de la sede de la Academia. Su trabajo ha sido intenso y muy positivo. Una mención especial a los expositores que presentarán sus interesantes trabajos, que con mucha voluntad han querido enriquecer el contenido de este seminario. Como vicepresidente de la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas, les doy la más cordial bienvenida. Les agradezco la presencia de todos ustedes y les deseo mucho éxito en este seminario. Gracias, Felipe. A continuación, ofrecemos la palabra al doctor Juan Oyarzo Pérez, rector de esta Universidad de Magallanes, a quien agradecemos mucho, por supuesto, el habernos dado estas facilidades, ¿no? Muy buenos días. Es para mí, como Universidad de Magallanes, un agrado tener la inauguración de este magnífico seminario, muy importante para nuestra región. Le decía recientemente a la ETEL, al haber escuchado el discurso del señor Sominiac,
Digo, tan pesimista nos depara el futuro. Bueno, creo que la universidad tiene una labor importante en todo lo que le compete a la investigación. Yo quiero, antes de leer algunas palabras alusivas al seminario, quiero disculparme porque junto con el señor intendente tenemos un seminario paralelo que se inaugura a las 9:30 sobre el tema de la fibra óptica, ¿no? Un tema muy importante para la región, que por supuesto también va a servir para los fines de este seminario. Y tenemos que firmar además un convenio con la Universidad de Chile, que ya lo tenemos, pero es del año 90, así que lo estamos actualizando. Vamos a contar con la presencia del rector Vivaldi. Bien, un saludo al señor intendente, don Jorge Flies Añón, al director nacional del INIA, doctor Julio Calasich, tengo entendido que es magallánico. A ver. Señor vicepresidente de la Academia Chilena de Ciencia Agronómica, don Felipe Sorminiac, autoridades universitarias, académicos, señoras y señores. La Universidad de Magallanes, aquí voy a repetir algún dato que mencionaba el señor Sorminiac, única institución de educación superior pública de la región de Magallanes y Antártica chilena, está emplazada en uno de los lugares más prístinos y únicos del planeta. Superficie continental de 132.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale a la suma de Eslovenia, Bélgica, Holanda y Suiza. La agricultura de la región más extensa del territorio chileno ha tenido un desarrollo difícil. Tras muchos intentos fallidos realizados en el Fuerte Hunne entre 1843 y 1848, solo a partir de 1990 se logró mayor estabilidad y el arribo masivo de inmigrantes europeos permitió que alcanzara niveles mayores. La enorme y creciente demanda por alimentos en el mundo, al igual que en el reconocimiento de ciertos atributos en el territorio nacional, llevaron a la presidenta Michelle Bachelet en su primer gobierno a plantear el desafío de convertir a Chile en una de las potencias alimentarias. El intendente Jorge Flies, que hoy nos acompaña, regionalizó esa visión de la mandataria alimentando que Magallanes tiene todas las características para convertirse en un exportador de alimentos orgánicos de calidad a mercados premium. Pensarlo es posible, dado que en nuestra ubicación geográfica el cultivo de especies únicas y de contratemporadas con respecto al hemisferio norte, sin uso masivo del agrotóxico, le da un alto valor a nuestra denominación de origen. Si bien la región está muy distante de cumplir ese sueño, el gobierno regional junto a instituciones públicas y privadas, tales como la Asociación de Ganaderos de Magallanes, el Instituto de Investigación Agropecuaria y el Servicio Agrícola y Ganadero, ha avanzado a paso firme en el desarrollo de nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, nuestra universidad ha hecho lo propio, creando la carrera de agronomía y contribuyendo en la formación de ingenieros agrónomos para optimizar la productividad agrícola y ganadera mediante el uso sustentable de los recursos agropecuarios. Al mismo tiempo, ha avanzado en la investigación aplicada con ejemplos como la macropropagación de especies regionales de interés comercial, la utilización de nuevos vegetales para raciones de alimento ovino y bovino y el uso de energía renovable en la actividad ganadera. Sabemos que está pendiente el desafío de convertirnos en un agente más protagónico y determinante en la tarea de transformar a Magallanes en potencia alimentaria. Pero no podemos hacerlo solos. Tamaño sueño requiere muchas manos unidas para lograrlo, como las del gobierno central y regional, que han financiado importantes centros de investigación destinados a avanzar en estos y otros temas, o como las de la Academia de Ciencias Agronómicas de Chile,
a la cual hoy invitamos a trabajar juntos a un futuro sustentable y mejor. Muchas gracias. Gracias, señor rector. Y es en la universidad donde confiamos que lo que aquí se va a vaciar tenga alguna proyección en el, no en el corto plazo, en el mediano, largo plazo, que es lo que necesitamos, ¿no? Y a continuación ofrezco la palabra a nuestro intendente, don Jorge Flies, quien siempre está presente en estos eventos, siempre se hace un tiempo, parece, para estar en estos seminarios grandes o pequeños. Gracias. Muy buenos días, un placer de saludarlos esta mañana, agradecer las palabras que me antecedieron, saludar con especial cariño y reconocimiento al rector de la Universidad de Magallanes, casa que ha estado estos últimos años acogiendo permanentemente el desarrollo de las diferentes academias, de los diferentes seminarios científicos y de los proyectos que hacen grande a esta región. Saludar a nuestra Seremi de Agricultura, a través suya, Seremi, a todos los servicios que el Ministerio pone a disposición del desarrollo agropecuario de la región de Magallanes. Con mucho cariño también saludar a nuestro director de línea, Julio. Bienvenido a su región. Para los que nos visitan del norte del país, algo que hemos hablado con Julio, que nosotros estamos invadiendo el norte. Tenemos infiltrado algunas áreas sensibles de nuestro país para que podamos seguir avanzando. Con cariño también saludar a don Felipe Solminiak, gracias por sus palabras, gracias porque la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas escogió, y siempre es valiente eso, descentralizar las conversaciones en el ámbito científico, en el ámbito académico, en el ámbito productivo, y el estar acá presente es siempre muy positivo a la región de Magallanes y Antártica chilena, así que muchas gracias por sus palabras. Saludar a la Asociación de Ganaderos de Magallanes, ASOGAMA, saludarlos y felicitarlos por el trabajo de tantos años llevado adelante. Voy a tratar de ser breve, tal como dice el rector. En unos minutos más nos toca estar abriendo otro seminario que es paralelo también acá en la universidad, en otras dependencias, sobre la fibra óptica. Pero quiero contextualizar el esfuerzo que se ha hecho acá. Le preguntaba al rector, siempre un poco mi angustia, ¿dónde están los alumnos? Ahí hay todo un desafío para que los jóvenes se levanten más temprano y puedan estar con nosotros discutiendo del futuro que los involucra directamente. Y ahí hay un esfuerzo gigante que tenemos que hacer. Cuesta que las nuevas generaciones estén probablemente en la dinámica de nosotros, en juntarse. Hoy día el tema del celular, probablemente vamos a tener que hacer seminarios virtuales y probablemente va a tener un alto impacto también. Sin duda, la ganadería es uno de nuestros pilares productivos históricos. Si ustedes recuerdan una propaganda que circuló los meses anteriores que describía las regiones, una de las cosas que mencionaban de Magallanes, aparte de la energía, es mostrar sus ovejas, la ganadería. Una ganadería que parte a principios, para ser específico, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y que sin lugar a dudas es una imagen de Magallanes. Cuando viene una visita y nos acompaña acá, habitualmente se va con chalupas de ovejas
o con algo de lana, de un gorrito o algo que sea característico. Nos falta mucho, eso sí, yo ahí después voy a hacer un comentario. Pero junto con el turismo, los servicios, la acuicultura y la pesca, y la actividad petroquímica, la ganadería es uno de los 5 pilares que en una región como Magallanes es la que nos está dando futuro, y no solamente una historia, sino que una proyección hacia adelante gigantesco. La región, estos últimos años, les quiero contar a nuestros ilustres visitantes, la región ha tenido un desacoplamiento con el nivel productivo nacional y ha estado creciendo en forma intensa. De hecho, hay sectores como turismo que ha ido creciendo más rápido de lo que ha sido capaz el sector privado y público de ponerse al día. Probablemente el más contenido de los sectores productivos de la región ha sido el agropecuario. Tenemos un crecimiento, por ejemplo, de 22% anual en turismo, para tener un punto de comparación de que cuando dicen se calienta la economía, ahí tenemos sectores muy complejos de manejar en el ámbito de crecimiento. En el ámbito de pesca y piscicultura ha pasado exactamente lo mismo, creciendo al 14%. En servicios, alrededor del 10%. En petroquímica, con toda una recapitalización de ENAP, se está creciendo en iguales porcentajes y probablemente el más prudente en crecimiento ha sido ganadería. Con tremendos desafíos, que son los que tenemos que conversar hoy día, tremendos desafíos. Yo quiero reconocer que hoy día, estos últimos años, ha habido un esfuerzo muy importante de la ganadería regional de tecnificar el campo, pero todavía tenemos una ganadería de producción extensiva gigantesca, con un cambio climático que no es un tema de 50 años más, sino que es un tema que llegó. Y con distintos datos, fíjense que según la Dirección Nacional de Meteorología y las proyecciones que ha hecho para los próximos 50 años, la única región que crece en pluviosidad es la región de Magallanes. Pero eso no indica que crezca en reservas de nieve, ni tampoco cómo llega esta lluvia. Porque ustedes saben que si llega una lluvia como nos llegó a Puerto Natales, masiva, en una noche, desde el punto de vista de reservas de agua, eso no tiene impacto. Entonces el cambio climático, y probablemente va a ser uno de los temas que han conversado en años anteriores y van a discutir hoy día, el cambio climático, los lugares que más afecta son los cercanos a los polos. Y donde mayor cambio hemos tenido en temperatura, en diferencial, es justamente en la región de Magallanes. Y por eso en general, hoy día en vez de escarcha tenemos lluvia, en vez de nieve tenemos lluvia, y en verano tenemos 20 grados sin viento, lo cual es algo extraordinario. Muy entretenido para las vacaciones, muy complicado para la producción agropecuaria. Entonces ahí tenemos un desafío gigantesco. Los recursos hídricos que tiene la región probablemente son de los más importantes que tiene el país, pero su utilización es marginal en la región de Magallanes. Tenemos las reservas de hielo más grandes en continente en el mundo. Tenemos ríos de gran, mediano y pequeños caudales utilizados marginalmente. Y la historia en canalización y contención de estos caudales ha sido cero prácticamente. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer cuando estábamos acostumbrados a tener hielo que nos alimentaba el verano, el esfuerzo que tenemos que hacer es gigantesco, y ahí estamos con la Comisión Nacional de Riego, con un trabajo, aprovecho de saludar a Walter, por ahí lo había visto, a Walter y a Ethel en el trabajo que se ha hecho con el equipo de Santiago. Hoy día contarle a nuestros amigos de la Academia que estamos con los primeros proyectos de embalse concretos desarrollándose en la región, uno para Porvenir, uno pequeño,
y uno mediano que esperamos nos impacte lo que diríamos una cuenca media en, a nivel de Río Verde y Laguna Blanca, pudiendo impactar alrededor de 50.000 hectáreas aproximadamente en el ámbito de riego, y también recuperar áreas que son impresionantes. Laguna Blanca, para los que son de y conocen bien esta tierra, de laguna ya no le queda nada. Le vamos a tener que llamar Laguna del Desierto o algo por el estilo, porque prácticamente se ha secado. Entonces, cuando hablamos de recuperar, no solamente con la posibilidad de canalizar, contener y utilizar aguas como el del río Penitente, significa recuperar espacios artificiales, pero también recuperar lagunas naturales, embalses naturales como Laguna Blanca. Y ahí va a tener que haber un acuerdo muy importante con los ganaderos. El siglo XXI es un siglo de una revolución tecnológica. Y aquí permítanme hacer un paréntesis. Los países, es un tema que nos debiera angustiar más que el cambio climático. Los países del siglo XXI no se van a dividir por la condición de desarrollo económico, sino que se van a dividir por las condiciones de desarrollo tecnológico. Y podemos ser, como país, y en este caso mi responsabilidad es la región, como región, usuarios de la tecnología o creadores de la tecnología. Cuando estamos ante la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas, la invitación es que seamos creadores de esa tecnología, no solamente usuarios. El siglo XX pasó y nos queda un tremendo desafío para el siglo XXI. Ustedes han visto lo que está pasando con la inteligencia artificial. Arabia Saudita, por si no lo sabían, ya, que es un tema que nos tiene que preocupar, dio la ciudadanía a la primera robot con inteligencia artificial. Eso que nosotros lo vemos a veces muy lejano, se piensa que en los próximos 10 años, así como los celulares entre el 90 y el 2000 coparon nuestros espacios vitales, en los próximos 10 años la inteligencia artificial y la tecnificación de los procesos productivos va a copar nuestra vida. Y la agronomía, del punto de vista ganadero y agricultura, va a estar copada por la tecnología. Y solamente en un ámbito tan importante en Chile como la agronomía, vean lo que está pasando en la mina Ales, en el norte. Prácticamente no ocupa ningún trabajador. Está tecnificada completa. Eso no es del siglo pasado, eso es lo que nos está... Entonces el espacio y el desafío que tenemos en conversación en agronomía, no solamente la recuperación de nuestras praderas, no solamente cómo ocupamos la agua, sino que cómo esta tecnificación somos protagonistas y la hacemos conversar con una tradición acá en la zona. La región, aparte de estar conectada con lo que vamos a hablar con el rector en unos minutos más, entre diversos sistemas, aire, mar, tierra, hoy día digital, ha apostado por las plataformas científicas y estamos construyendo un centro de biomedicina, biología molecular, al lado del Hospital Clínico. Está en pleno desarrollo el Centro Antártico Internacional. Está adjudicado el Centro Subantártico en Puerto William y probablemente en los próximos meses vamos a estar también aprobando el Centro de Teledetección y Geociencia que va a estar puesto en esta universidad. Eso nos va a permitir incorporar aproximadamente 1.000 científicos a la región, tener alrededor de un científico por cada 150 habitantes, y yo espero que eso nos permita enfrentar el siglo XXI como se merece la región de Magallanes, la más grande, la más bella del país. Tenemos el desafío técnico, tenemos el desafío de los trabajadores, de las personas, tanto de quienes son dueños de la tierra,
como de aquellos que trabajan la tierra. Y solamente permítanme dar ejemplos de buen uso. ¿Cómo recuperamos la lana? A través del gobierno regional estamos aprobando un proyecto también con aportes de acá de la universidad para lo que es tener un banco de lana para uso regional, pero con proyección nacional. En Chile cuesta conseguir lana, siendo que somos de los principales productores de lana, y significa tener toda la línea de producción, y eso va a estar ligado especialmente a nuestros ganaderos. Y en carne se han hecho cosas tan interesantes como el trabajo genético de varios planteles y la exportación a partir del año pasado, lo antepasado, 2015 fue el primer grupo que salió de la región, y la incorporación a través de energías renovables de los más diferentes tipos, incorporando riegos como los pivotes, que hoy día están dando pleno éxito en la región. Los desafíos, y con esto termino, son maravillosos en el siglo XXI. Pero tenemos dos posibilidades, o mirar qué es lo que pasa, o ser protagonista. Invito a la academia, invito a quienes están acá, a la Universidad de Magallanes, al Ministerio de Agricultura, a ser protagonista. Y termino saludando a Línea, para que sepan nuestros visitantes, el día 11 de este mes, junto con otros proyectos de la universidad, esperamos tener aprobado la nueva plataforma científica de Línea acá en la región, una inversión de más de 6.000 millones a disposición de la tecnología, a disposición de la ciencia de agricultura y ganadera de nuestro territorio. Muchas gracias. Muy bienvenido. Muchas gracias, señor intendente. La verdad es que su entusiasmo es contagioso, ¿no? Y nos da envidia no estar aquí trabajando con usted y con estos emprendedores ganaderos de Magallanes, muchos de ellos aquí presentes. En ese proceso de infiltración al que usted se refería, bueno, la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas ya fue infiltrada, ¿no? Varios magallánicos participan ahí y están entusiasmados también con estas posibilidades y preocupados a veces por lo que todavía falta por hacer en un proceso nuevo que se inicia en el tema de la gestión de los ecosistemas magallánicos, de los ecosistemas terrestres.